Evelina Luisa. Evelina, ¿qué fue lo que pasó, Evelina? Cuéntame. Yo me quedé con este hombre. Yo lo dije a él. Okay. Yo lo dije a él. Yo estoy embarazada. Este bebé no es tuyo. Él me dice, no hay ningún problema. Voy a quedarte contigo. Mi familia me envía dinero para Haití para este embarazo, porque ellos saben que yo, este bebé no tiene padre. Este hombre me dice, se va ayudándome. Y después nace este bebé. Este hombre pone esta cosa dentro de la boca de mi bebé. Ahí a las 5. Se llama Carlos. Se fue. Salí corriendo. Todo el mundo estaba llamando a él. ¿Es dominicano esa persona? No, haitianito igual como yo. ¿Qué le tiene en Franco? ¿Qué le dio él? No sé qué. Ellos me dicen eso es una quemadura. ¿Dramosón? No sé. Entonces tú dices que... ¿Qué edad? ¿Fue él que envenenó a la niña? Sí, porque cuando yo me levanto, yo tengo una silla al lado de mi cama. Yo he visto una gotita. Eso de mi bebé estaba botando. Adentro de la boca, eso se salió. ¿Y dónde? Yo lo metí ahí. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde? Se fue, salí corriendo. Nadie no lo viste a este hombre, esta ola. ¿Dónde ocurrió eso? En Los Limón, de la Guanana. Sí. ¿Qué edad tiene tu niña? Tiene 24 días. ¿Qué esperas tú? Solo 24 días. El otro día yo lo lancé, pero aquí. ¿Qué te espera de la autoridad de la justicia? Yo necesito que me busque a este hombre porque yo no tengo ninguna foto de él. Yo voy a subirlo. Voy a subirlo. ¿Cuál es el nombre de la persona? Repítelo, el nombre Carlos, tuyo. Carlos, que se llama Carlos. ¿Y el nombre tuyo? Evelina Luisa.